¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasu. Espero que tengan un día bastante, bastante bueno. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante. Y es que por el título lo acaban de ver. Apple acaba de vetar a Epic Games. Así es, lo puso en la lista negra de la App Store. Y probablemente no vaya a haber Fortnite durante 5 años dentro de iOS. 5 años, es una locura. Así que vamos con el intro y vamos paso a paso cómo se está dando todo esto. Bueno, hace unos años atrás, Epic Games fue demandado por Apple porque tuvieron un pequeño conflicto. El conflicto todo empieza porque si tú estás dentro del ecosistema de Apple, si quieres ser una aplicación que esté dentro de la App Store, tú tienes que ceder a ciertos términos y condiciones. Esos términos y condiciones que firma Apple es: tú tienes que ceder el 30% de lo que generes dentro de tu aplicación para nosotros. Es como un impuesto. O sea, si quieres dar dentro del App Store, me tienes que compartir el 30%, lo cual es una locura. Y entonces Epic Games dijo: no, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, voy a abrir mi propia tienda y no te voy a dar nada. Lo hacen y en ese instante Apple los cacha y les dice: acabas de infringir términos y condiciones, vámonos a juicio. Este juicio se ha estado dando a lo largo de varios años y hoy hay una pequeña resolución o un pequeño avance sobre lo que ha pasado en todo este tiempo. Y es que Epic Games acaba de recibir una carta que viene de un directivo de Apple, un abogado de Apple, el cual nos dice que mientras todo esto que esté en juicio, hasta que no se llegue a una resolución, Epic Games con Fortnite se va a encontrar en la lista negra de la App Store. Esto quiere decir que no va a poder aparecer dentro de la App Store. Dentro de la carta que se recibió el día de hoy y que se volvió pública, vamos a ver que Apple menciona que el tiempo que esté este juicio, todo el tiempo en lo que se dé una resolución, va a estar en la lista negra de la App Store. Lo cual va a decir que no vas a poder encontrar Fortnite dentro de la App Store durante todo el tiempo de este juicio. Y los abogados especialistas andan dando una prox que son 5 años. Se van a demorar 5 años en resolver este conflicto. Imagínense, eso empezó hace, me parece ser, si no me estoy equivocando, 2017. Vamos en 2021 y todavía dicen 5 años más. O sea, hasta el 2026 se va a poder resolver esto. Bueno, esto que especulan. Pero imagínense, hasta el 2026 para poder volver a llegar a una normalidad. Una locura. Esa es la actualización de cómo está hasta ahorita la demanda. Ahorita todos los usuarios de iOS son los que van a salir perdiendo, porque al final todo esto se combate para que haya más usuarios y las personas puedan jugar Fortnite. Al final, si esto tiene una resolución, los que vamos a salir siempre beneficiados somos los usuarios. Así que vamos a tener que esperarnos durante un par de años. En este caso, veamos si pueden ser menos de los 5 años que ya nos dijeron, pero nos queda nada más esperar. Espero este video haya sido bastante informativo para ti. Ya sabes que si te gustó, me puedes ayudar mucho con dos cosas. Uno, compártelo con tus amigos para que también conozcan este contenido. Y dos, puedes utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.